Jaime Camil Jr. se encuentra completamente devastado y envía un lamentable mensaje a través de su cuenta de Instagram. El día de hoy, a través de Famous Close Up, te contamos hasta el último detalle acerca de esta noticia, así que quédate con nosotros hasta el final. Lamentablemente, este 6 de diciembre conocimos que Jaime Camil Garza, uno de los empresarios más poderosos de todo México, pues lamentablemente había dado su último respiro en un hospital ubicado en Puerto Acapulco. Evidentemente, esta noticia sorprendió a todos los amigos, pero también a los familiares, quienes no se esperaban pues que de un momento para otro este empresario pues se pusiera tan grave y pues perdieran la vida. Una de las personas quienes se acaban de pronunciar al respecto es su hijo Jaime Camil Jr., el protagonista de La Fea Más Bella, y resalta las cualidades más hermosas de la personalidad de su padre para que el público pueda conocer un poco de todo lo que él vivió con su padre cuando éste gozaba de salud. Mi papá era un titán. La vida siempre le quedó chiquita. Todas sus experiencias las vivía en absoluto, al máximo y a 1000 revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equilibrar a docenas de ciclos de vida. Evidentemente, pues Jaime Camil Garza se convirtió en uno de los empresarios más poderosos, ya que construyó todo un imperio en Acapulco y era reconocido a nivel nacional. De hecho, pues Jaime Camil Jr. hace alusión en este mensaje acerca de todo lo que dejó su padre, pues diciendo que el señor Jaime Camil Garza dejó una gran huella que será muy, pero muy difícil de borrar. Dejaba huella a quien lo conocía. Nadie se olvidaba de él e inmediatamente lograba que esa persona lo amara inexplicablemente. Le permitía a quien fuera bueno siempre y cuando le cayera bien entrar a su corazón y sentirte con la confianza de llamarle tío. Vamos, te ordenaba que le dijeras tío, y mientras más te incomodara hacerlo, pues mejor lo hacía. De hecho, amigos, pues Jaime Camil Garza, realmente hemos conocido un poco de su personalidad, y esto que dice aquí nuestro Jaime Camil Jr. era bastante cierto, y lo pudimos comprobar a través de su hijastra Isabela Camil, quien no es hija legítima de sangre de Jaime Camil, pero este señor la adoptó como si fuera suya, y pues hasta el son de hoy Isabela lo reconoce a él como su padre, e incluso pues despedirse de él, una de las cosas más dolorosas que Isabel pudo atravesar. Sin embargo, pues aquí Jaime Camil Jr. nos continúa relatando que él gozó de demasiados beneficios por parte de su padre, debido a que no únicamente pues era un empresario reconocido, sino que también era uno de los empresarios más ricos de todo México, con una fortuna valorada en 15 millones de dólares. Y pues Jaime Camil nos dice: su generosidad no tenía límites. Si alguien necesitaba algo, fuera alguien cercano o hasta un desconocido, sabía que podía contar con Jaime Camil Garza. Y bueno, aunque no lo supiera, recibía una llamada de la nada y escuchaba a mi papá diciendo: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Te pongo un avión, un médico o mejor aún? Ya tengo listo absolutamente todo. Jaime Camil Garza, pues como les comenté, construyó todo un imperio en Acapulco, y pues el día de su despedida, de su última despedida, pues prácticamente en medio Acapulco se pronunció al respecto con una dolorosa tristeza que te llevaban dentro. Sin embargo, pues los familiares son las personas quienes más sufren esta despedida, este último respiro por parte del empresario. E incluso a través de la cuenta de su yerno ya hemos visto fotografías del estado en el que se encuentra la nieta de Jaime Camil Garza, completamente devastada. Amigos, me encantaría saber pues cómo hacen ustedes para superar una pérdida tan grande como la de un padre o un abuelo. Me encantaría leer sus consejos aquí en los comentarios, y por supuesto que nos vemos en la próxima de Famous Close Up.